estamos en Olomouc y está nevando. Olomouc is an absolutely beautiful city that you must visit when in Czech Republic. It is one of our favorite places to go. It has amazing cafes, many gourmet restaurants, and the city center and university area has a great energy and it's really beautiful. Olomouc is the sixth largest city in the Czech Republic, with about 500,000 people living here. It has a really interesting history. City of Olomouc has been attacked from Mongols to Swedes, and even if they lost many battles and treasures, the city still has a lot to offer, and it is one of the most important cities in Moravia. Olomouc is famous for its smelly cheese and law faculty, where a lot of Czech politicians managed to get diploma in just a few days. Anyway, I have met one local guide who can tell you more about the city. Es una ciudad muy linda. Es una ciudad moderna. Tiene restaurantes muy buenos. Fuimos a unas hamburguesas. Ah, no recuerdo el nombre de las hamburguesas, pero estaban muy buenas. Después fuimos a un otro restaurante que se llama Long Story Short y es como estilo gourmet. La comida es muy buena ahí también y hacen su propio pan. También fuimos a otro restaurante que es más, pues como se dice, moderno, ¿no? Otro también estilo gourmet, donde pagas de acuerdo a los platillos que vas a consumir. O sea, hay una cantidad como de 5 a 8 o 9 platillos. Y ahí ya vas como consumiendo los que tú pagaste. Pero son comidas como gourmet pequeñas, pero son muy buenas. Y igual puedes comprar como tu propio vino. Tu propio vino, no. Este es el centro de Olomouc. Y atrás de nosotros hay un monumento que se llama... ¿Cómo se llama, Mari? El día de hoy que estuvimos en un museo, leímos acerca del monumento. Y cuando llegaron... Es que no me sé la historia. Bueno, pues resulta que hubo una guerra. Iban a llegar aquí a conquistar la ciudad. Y en ese entonces, los habitantes de la ciudad le pidieron a la tropa invasora que si los querían atacar, que los atacaran, pero que simplemente respetaran el monumento que acababan de construir en ese momento y que no lo destruyeran. Y parece ser que les hicieron caso. Salimos de una cafetería que se llama Jazz Coffee y venden una kombucha local súper rica. Yo la probé de jazmín, pero creo que hay otro sabor. Y ahorita, pues nada, apenas van a ser, son 7:30 y ya está todo cerrado. Ya no hay nada abierto. Y pues hasta el mercado ya está cerrado. Y vamos a comprar algo para cenar. Y tú estás muriendo de frío.